Bueno, pues hoy martes, como lo hacemos cada 15 días, informamos sobre la situación de salud, el avance que llevamos en el programa de IMSS Bienestar y también lo que estamos haciendo en materia de salud en Acapulco. Hoy también queremos presentar un plan de la Guardia Nacional para seguir garantizando la seguridad en Acapulco y ya dejar establecido un sistema de seguridad que signifique un cambio de fondo en este asunto que tanto preocupa a la gente. Eso es, básicamente, vamos a comenzar con Zoé Robledo, ¿no? O con el doctor, ¿cómo se organiza? ¿Quién sea usted? Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y todas ustedes. Como ya señaló el señor presidente en el Pulso de la Salud, hoy 7 de noviembre, vamos a comunicar las acciones del sector salud frente al huracán Otis. Y el maestro Zoé Robledo les informará los avances del IMSS Bienestar en los 23 estados para atender a la población sin seguridad social, pero además el tema de la credencialización para los beneficiarios del IMSS Bienestar. Con esto podemos empezar. Como les decía, el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis. ¿Me pasa la primera, doctor? Como ustedes saben, la atención comunitaria es amplia y de las 110 unidades de primer nivel de atención ya se encuentran operando el 80%. 45 unidades médicas móviles de en Acapulco y en Coyuca de Benítez. Y como ustedes pueden ver, solo en el fin de semana se atendieron 21.065 pacientes. Y aquí señalo las primeras causas de mortalidad, donde destaca las infecciones respiratorias agudas del 25%, la diabetes mellitus 23%, la hipertensión arterial 20% de los casos y le siguen enfermedad diarreica y aguda y traumatismos que eran los que en los primeros días encabezaron esta necesidad de consulta. Ha sido muy importante el contar con traslados de pacientes. En la siguiente se estableció, por lo tanto, el servicio en el Hospital General de Renacimiento de hemodiálisis como el al principio de semana. 96 pacientes permanecen hospitalizados en todo el estado por esta razón y 478 atenciones de urgencias, consultas de especialidad en la última jornada. 227 camas de hospitalización disponibles hasta ayer y en el Instituto de Cancerología se trabaja para poder habilitar en breve la quimioterapia. Estos 549 pacientes trasladados le fueron aéreos y terrestres y como importante señalar que en el sitio donde llegan los traslados se atiende con alimentación y alojamiento a 356 familias de estos pacientes. No hemos dejado a un lado el control de vectores, de hecho es un seguimiento que se tenía desde hace 2 meses. Se han ejecutado estrategias particulares de nebulización espacial y térmica en 589 hectáreas, en donde se estima que viven al menos 53.000 personas. Y en cuanto a la vacunación, en forma sintética les puedo decir que hasta el fin de semana 3.882 dosis fueron aplicadas tanto para COVID, hepatitis B, tétanos, difteria, influenza, sarampión, entre otras, con brigadas de vacunación tanto estatales como jurisdiccionales. Al igual que en la pandemia, sin la ayuda de las comunidades, sin la ayuda de la población, no se logrará la reestructuración, el levantamiento de Acapulco y lo estamos logrando. Y por ello resalto en la segunda parte de esto el primer nivel de atención. Para eso se han establecido rutas de supervisión muy pegadas a lo que se hace por las fuerzas de Sedena y SEMAR para verificar cómo están los centros de salud, las
pues si está, cómo está el personal y si ha llegado, entrega de medicamentos, entre otros. El 6 de noviembre esto se dio por 3 equipos en Acapulco y entre el 6 y el 7 los de Coyuca de Benítez. Las unidades médicas móviles para estos fines cubren con 37 puntos estratégicos que incluyen los 28 módulos de atención integral para el bienestar y los albergues. Y en cuanto a la limpieza de Acapulco, la población se ha sumado a la reconstrucción. Y algunos ejemplos rápidos están aquí, por 70 voluntarios, estas brigadas para el Centro de Salud de Renacimiento. Y pueden ver cómo llegamos, que lo que se tuvo que implementar en esta colaboración de 70 voluntarios y después cómo quedó listo para su uso este Centro de Salud de Renacimiento 1. Y otro de ellos es el Centro de Salud de La Venta, donde también pueden ver cómo antes no se podía prácticamente entrar durante el proceso y después que ya está en condiciones y ya empezó dando consulta. En el Centro de Renacimiento 3 también se avanzaron, no se reportan daños estructurales y está en condiciones también para laborar. El abastecimiento es otro de los ejes centrales, el que los pacientes cuenten con medicamentos. Se encontraron muchas de las unidades con medicamentos ya no servibles por diferentes razones, pero se está trabajando en ella. Se cuenta con 76 claves de medicamentos y material de curación necesarios para estas unidades. Llegarán más insumos próximamente. Y se prioriza también a medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles. En cuanto a la protección de riesgos sanitarios, las brigadas de COFEPRIT, compuesta por 27 profesionales, han participado en lo que aquí se anota, en saneamiento de 32 colonias, 62.047 personas ya han sido protegidas y más de 1 millón de agua clorada, 14.500 sobres de vía suero oral se han distribuido y se ha asegurado la destrucción de 943 kilos de alimentos en descomposición. En cuanto a la productividad que se ha hecho en esta semana numéricamente, hemos realizado 33.507 consultas, 1.913 en hospitales, 21.065 en unidades móviles y participación de enfermería en sus acciones en más de 31.000. ¿Qué vamos a hacer finalmente? A continuar con el análisis de las claves de medicamentos ya mencionadas, del material de curación que arribará al centro de abasto. Continuaremos con la supervisión de las consultas, de las atenciones y la notificación de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, pero que no tienen sustento hasta ahora porque ha habido la prevención necesaria. Continuarán las brigadas de limpieza y saneamiento con apoyo de la coordinación de la acción comunitaria del IMSS-Bienestar. Es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, secretarios y a quienes nos escuchan. Hace una semana informábamos sobre el avance en las diferentes inversiones que se hacen a las unidades del IMSS-Bienestar, las que se están transmitiendo de los estados al IMSS-Bienestar, los 714 hospitales y 13.968 centros de salud. El día de hoy queremos presentar un reporte de cada uno de los estados respecto al tema del personal, tanto el asunto de los médicos generales y médicos especialistas con los que ya se cuenta en IMSS-Bienestar en cada uno de los estados, así como el proceso de basificación que ha avanzado en esta última etapa del año. En total, IMSS-Bienestar tiene 63.808 médicos, de los cuales 27.779 son especialistas. También es importante decir que el proceso de basificación alcanza a otras áreas, a otras categorías de enfermería, áreas afines al área médica y se está iniciando con las personas con contratos precarios que no tenían ninguna contratación
por otra institución, es decir, las personas que prestan sus servicios en unidades médicas transferidas al IMSS Bienestar y que no contaban con estabilidad laboral. Es lo que queremos reportar el día de hoy. Entonces, tenemos aquí el caso de Nayarit. Los 18 hospitales tienen una capacidad de 365 camas y los 345 centros de salud una capacidad de 736 consultorios. Actualmente en Nayarit contamos con 1,568 médicos, de los cuales 807 son especialistas. Se han basificado a 1,036 trabajadores de la salud en este estado. En la parte de especialistas nos referimos a todos los métodos de contratación y las estrategias que hemos llevado a cabo, médicos cubanos, contrataciones de jubilados, contratación en el proceso de reclutamiento de marzo del Seguro Social. En el caso de Tlaxcala, se cuenta con 2,026 médicos, de los cuales 998 son especialistas. Se han basificado a 1,335 trabajadores de salud de Tlaxcala. Estos tres primeros estados han tenido el número más alto de basificación, son los tres estados con los que iniciamos. En el caso de Colima, de los seis hospitales con los que se cuenta, se tienen 306 camas, 142 centros de salud con 551 consultorios. Se cuenta con 771 médicos, de los cuales 511 son especialistas y se han basificado a 546 trabajadores de la salud. En Baja California Sur se tiene 866 médicos, de los cuales 471 son médicos de alguna especialidad. Se ha basificado a 491 trabajadores de la salud en el estado de Baja California Sur. El caso de Sonora, tenemos a 2,124 médicos trabajando en los 21 hospitales y los 271 centros de salud. De estos 2,124 médicos, 1,341 son médicas o médicos especialistas. Se ha basificado a 1,060 trabajadores de la salud. En el caso de Sinaloa, en los 32 hospitales y los 417 centros de salud, se tiene un total de 2,510 médicos, de los cuales 1,492 son médicos especialistas. Ahí en Sinaloa se ha basificado a 1,157 trabajadores de la salud. El caso de Campeche, actualmente contamos con 960 médicos, de los cuales 610 son especialistas. Se ha basificado a 463 trabajadores de la salud. El caso de Guerrero, tan emblemático el día de hoy, tiene 45 hospitales con una capacidad hospitalaria de 1,169 camas y 1,055 centros de salud con 2,122 consultorios. En Guerrero, el IMSS Bienestar cuenta con 4,172 médicos, de los cuales 1,067 son especialistas. Y el proceso de basificación no se ha detenido. De hecho, el doctor Alcocer pudo acompañar en Chilpancingo uno de estos procesos de basificación que va a alcanzar a 2,272 trabajadoras y trabajadores de la salud. En Veracruz se cuenta con 5,850 médicos, de los cuales 2,457 son especialistas. Estamos en esta etapa empezando el proceso de basificación en Veracruz, que va a alcanzar a 3,584 trabajadores de la salud. Se pretende hacer este procedimiento en el mes de noviembre. En el caso de San Luis Potosí, con 21 hospitales, con una capacidad hospitalaria de 779 camas y 545 centros de salud con 1,060 consultorios, se cuenta con 1,037 médicos, de los cuales 408 son especialistas. San Luis Potosí iniciará también su proceso de basificación para llegar a 674 trabajadores de la salud para basificar en 2023. En el caso de Zacatecas, se cuenta con 1,901 médicos, de los cuales 875 son especialistas. Se ha basificado ya en Zacatecas a 637 trabajadores de la salud. En Michoacán se tiene una capacidad instalada de 36 hospitales y 830 centros de salud con 1,991 consultorios. Actualmente se cuenta con 4,710 médicos, de los cuales 2,304 son especialistas. En el proceso de basificación en Michoacán se llegará a 2,261 médicos.
trabajadores basificados en 2023. En Morelos se cuenta con 1,433 médicos, de los cuales 668 son especialistas, y estamos iniciando el proceso de basificación para 801 trabajadores de la salud de Morelos. En el caso de Oaxaca, se cuenta con 49 hospitales, una capacidad hospitalaria de 1,578 camas y 1,443 centros de salud con 2,514 consultorios. Actualmente en Oaxaca se cuenta con 4,081 médicos, de los cuales 1,682 especialistas, y hay un cálculo de basificación en Oaxaca para esta etapa que inició en noviembre de 6,225 trabajadores de la salud a basificar. En el caso de Quintana Roo, actualmente se cuenta con 1,509 médicos, de los cuales 631 son especialistas, y hay 510 trabajadores de la salud a basificar en el mes de noviembre en el estado de Quintana Roo. En el estado de Hidalgo se cuenta con 2,625 médicos, de los cuales 973 son especialistas. Ahí en Hidalgo se inicia el proceso de basificación para llegar a 1,724 personas que no tienen hoy certeza laboral, pero que en 2023 tendrán una base del IMSS-Bienestar. En el caso de Tamaulipas, tenemos 2,529 médicos, de los cuales 1,270 son médicas y médicos especialistas. Hay 966 trabajadores de la salud en el proceso de basificación para el mes de noviembre. En la Ciudad de México tenemos atendiendo los 34 hospitales y los 279 centros de salud a 2,764 médicos, de los cuales 979 son especialistas. Ya en la Ciudad de México se han basificado a 6,059 trabajadores de la salud que no contaban con ninguna base en otra institución. En el caso de Baja California, uno de los estados más recientes, se cuenta con 10 hospitales, una capacidad hospitalaria de 655 camas y 193 centros de salud con 739 consultorios. Actualmente se cuenta con 1,336 médicos, de los cuales 764 son especialistas, y tenemos en el proceso de basificación para 2023 a 1,420 trabajadoras y trabajadores de la salud. En el estado de México, un estado muy grande en su capacidad hospitalaria, 77 hospitales, 4,297 camas y 1,203 centros de salud con 4,226 consultorios. Se cuenta con 7,070 médicos, de los cuales 3,542 son médicos especialistas. Estamos iniciando en el Estado de México con el cálculo para las personas a basificar en 2023. En el caso de Tabasco, se cuenta actualmente con 2,285 médicos, de los cuales 626 son médicos especialistas. Estamos en el proceso de basificación de 430 trabajadores de la salud. En el caso de Chiapas, donde tenemos a 52 hospitales, 1,624 camas y 1,241 centros de salud con 2,061 consultorios, se cuenta con 4,731 médicos, de los cuales 1,578 son especialistas. Ya ha iniciado el proceso de basificación en Chiapas de 4,789 trabajadores de la salud que no tenían una fuente de financiamiento, es decir, estaban con contratos eventuales precarios. Y el caso de Puebla, con 61 hospitales, una capacidad hospitalaria de 2,311 camas, 1,019 centros de salud que tienen 3,032 consultorios. Actualmente se cuenta con 4,250 médicos, de los cuales 1,725 son especialistas. Y se pretende basificar en Puebla a 2,712 trabajadores de la salud. Ese es en cuanto al proceso de avance en personal. Y tenemos el día de hoy, si nos pueden poner la siguiente, el inicio de la credencialización de IMSS-Bienestar. Se tiene ya con un diseño de la credencial del IMSS-Bienestar, en donde se podrán tener los datos básicos de las personas beneficiarias de la atención médica de esta nueva institución, la CURP, el código postal para poderlo referir a la unidad en donde estará yendo a la persona a sus consultas, y lo más importante, el establecimiento de los derechos que cubre el IMSS-Bienestar, es decir, medicamentos gratuitos,
consultas, estudios de laboratorio, intervenciones quirúrgicas también. Y el día de hoy estamos iniciando con este preregistro en 5 estados de la República: Baja California Sur, Colima, Nayarit, Tlaxcala y Campeche. La idea, si nos pueden poner el tutorial, que es muy rápido, es ingresar a la página registro.imsbienestar.gob.mx. Ahí se va a poder consultar toda la información sobre los servicios que presta IMSS Bienestar y a los cuales cualquier persona de nuestro país tiene derecho, los datos que se requieren para este preregistro y estamos solicitando la carga de una fotografía de ser posible. De no ser posible, en el lugar en donde se va a llevar a cabo también la entrega de las credenciales, ahí también se va a poder hacer esta parte de la fotografía. El registro requiere 2 datos básicos: el código postal y la CURP. Este código postal en el momento está habilitado para los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit y Tlaxcala. Con eso se ingresa al registro, se cargan los datos que se tienen registrados ya con la CURP, se verifica que esos datos sean correctos y finalmente se solicita que se llene el lugar de habitación de la persona, algunos datos que se solicitan por parte de la Secretaría de Salud sobre escolaridad y pertenencia a algún grupo étnico indígena y el tema de la fotografía. Además de datos mínimos de contacto, ya sea un teléfono o un correo electrónico, uno u otro, si se pueden los dos, pues es lo ideal para poder entrar en comunicación. A partir de esto, se van a hacer 162 módulos en centros de salud y hospitales de estos 5 estados donde iniciamos y finalmente se genera una primera imagen, digamos, de la credencial. Con esto se contacta a la persona y se le da la indicación de cuándo puede ir por esta credencial. La intención es que logremos credencializar a más de 50 millones de personas para que tengan con esto conocimiento de cómo el Estado mexicano cubre el derecho constitucional a la salud y en particular a la atención médica, medicamentos gratuitos, consultas, intervenciones quirúrgicas. Y con este proceso que inicia de preregistro, vamos a continuar para ir sumando a cada uno de los 23 estados en los próximos meses y desde luego aquí en el Pulso de la Salud lo estaremos informando. Muchas gracias, señor presidente Escobar. Con su permiso, señor presidente, vamos a informar sobre el plan de seguridad para Acapulco. Actualmente las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México, así como la Guardia Nacional, están concentrados en Acapulco y la Guardia, con 10.000 elementos, realiza las actividades de seguridad. Pero este plan lo que se busca es que de manera permanente esté la Guardia Nacional en el municipio de Acapulco para continuar garantizando esa seguridad, que la paz y la tranquilidad de los ciudadanos pues se continúe y que puedan la Guardia, como responsable de la seguridad pública, pues garantizarla a todos los ciudadanos. Aquí vemos en la lámina, recibimos la instrucción del señor presidente de que hiciéramos este plan considerando las colonias con más de 1,000 viviendas y que se determinara el número de personal que debería de estar ahí en estas áreas, 250 elementos por cada área que tuviera o por cada colonia que tuviera más de 1,000 viviendas. Hicimos el análisis y se ubicaron 234 colonias en Acapulco. De estas 234 colonias, 38 tienen más de 1,000 viviendas. El número que identificaron fueron 4,000 viviendas en alguna de las colonias. Entonces, este número nos lo tomamos de base para que en esas colonias de mayor cantidad de viviendas, a partir de ahí, hiciéramos la delimitación por sectores de responsabilidad para la Guardia Nacional. De tal manera que tenemos 38 sectores para cubrir desde todo el municipio. Aquí vemos en números, empezamos desde la parte que llega uno de Chilpancingo, ahí traemos la numeración hacia Punta Diamante y luego posteriormente hacia Pie de la Cuesta. Esa fue la delimitación.
¿Qué tiene el estado de Guerrero actualmente? En efectivos de la Guardia Nacional tiene 5.120 elementos. Tiene 21 compañías de la Guardia ya construidas, 7 están en proceso de construcción y 4 están pendientes por construir. El estado, el proyecto de la Guardia era contar con 32 compañías y estos 5.120 elementos distribuidos en los diferentes municipios que conforman el estado. ¿Qué va a tener Acapulco? Bien, ya estaban considerados dentro de estas 32 compañías, 5 de las cuales 3 están construidas, 2 están pendientes por iniciar esta construcción. Y tomando en cuenta la delimitación que hicimos de las 38, de los 38 sectores, de las 38 áreas donde hay colonias con más de 1,000 viviendas, aquí vamos a establecer instalaciones, 38 instalaciones de 2 compañías por instalación, es decir, 250 elementos por cada una de las instalaciones, de tal manera que estas 38 instalaciones tendrán 76 compañías desplegadas, como está aquí en el gráfico, en cada una de estos sectores, en estas colonias. Tendrá Acapulco un total de 81 compañías de la Guardia Nacional para generarle la seguridad. Sumadas con lo que ya estaba considerado en el estado de Guerrero, habrá 113 compañías de Guardia Nacional en Guerrero. Adelante, por favor. Aquí tenemos los efectivos que tiene Acapulco de Guardia Nacional con esas 5 compañías, 360 elementos. Las compañías que vamos a aumentar para cubrir los 38 sectores serán 9.500 elementos para un total de 9.860 guardias nacionales que estarán ahí en Acapulco cubriendo los 38 sectores. Ya sumados estos 9.800 con los 5.120 que ya tiene el estado asignados, tendrá Guerrero 14.620 elementos. Será el estado que mayor cantidad de Guardia Nacional va a tener. Guanajuato, que había sido el estado con mayor número, tiene 6.670 elementos. Con esto, con este plan, con el cubrimiento que haremos en estos 38 sectores para abarcar todo Acapulco, se va a buscar estos objetivos. Primero, generar condiciones de seguridad a la población, crear condiciones para la reconstrucción y también colaborar en la reactivación de la economía local y el turismo nacional e internacional y las actividades laborales. De hecho, estos tres objetivos ya se está participando con los 10.000 elementos de la Guardia Nacional que ya se encuentran ahí en Acapulco, están colaborando para alcanzar estos objetivos. Vamos a necesitar 38 predios que ubicaremos, construiremos esas instalaciones de la Guardia Nacional, aproximadamente de una hectárea. Buscaremos a través de lo que existe de dependencias federales, estatales o municipales que tengan áreas o terrenos donde puedan ser construidas estas instalaciones y también la iniciativa privada, nos apoyaremos con ellos a ver si tienen también áreas que podamos emplear y que quieran participar en este gran programa del plan para darle esta seguridad a Acapulco y cambiar completamente el ámbito de seguridad para los ciudadanos ahí en esta área, en este puerto turístico. Este sería el plan. Repito, ya de hecho está aplicándose con estos 10.000 elementos. Lo que vamos a hacer es generar nada más, construir las instalaciones ya permanentes para que se asignen ya al puerto de Acapulco, al municipio de Acapulco, todos estos 9.860 elementos para coadyuvar en la seguridad.
Es todo. Muchas gracias. Bueno, pues nada más agregar que se sigue trabajando en Acapulco. Ayer ya empezaron a distribuirse enseres en las viviendas. Se sigue entregando despensas, comida caliente en comedores de Marina, de Defensa. Y el día de hoy se inicia la entrega de los apoyos a adultos mayores del programa de la pensión, a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas. Hoy comienza. También ya se están reabriendo centros comerciales, gasolinerías. Se está avanzando hacia la normalidad. Mañana tenemos una reunión con empresarios del turismo para avanzar en el programa que tenemos de tener funcionando cuando menos 35 hoteles para marzo o abril del año próximo. Vamos a tener esta reunión el día de mañana. La reunión de mañana a las 10:30 aquí. Y hoy voy a Acapulco por la tarde, a las 4 de la tarde. Tenemos una reunión para evaluar cómo vamos en el plan que se está llevando a cabo. ¿No va a recorrer todo? No. Vamos básicamente a la reunión en la base naval de Acapulco. Ya hemos estado, creo que con la visita de hoy, en tres ocasiones en Acapulco. Y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido de que no he ido a Acapulco. Y fui desde el primer día y recorrí todo. Y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé y ahora voy de nuevo y estamos avanzando. Lo que sucede, ya ni debería de decirlo, pero como no dejan de mentir en los medios de manipulación, periódicos, estaciones de radio, en la televisión, pues tengo que decirle a la gente de que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros, los que están en campaña, los que quieren regresar por sus fueros, los corruptos, los de la mafia del poder, los conservadores que no se cansaron de robar, no tienen llenadera y quieren seguir medrando, lucrando, robando, mientras la mayoría del pueblo de México vive en la pobreza. Porque no es que les importe la gente, nunca les ha importado. Son muy individualistas, son muy egoístas y muy corruptos. Y el gobierno era un botín, mejor dicho, el presupuesto, que es dinero del pueblo, se quedaba en unas cuantas manos. Y no solo se robaban el presupuesto del pueblo, se robaban los bienes del pueblo y de la nación. Se dedicaron a saquear, como nunca en la historia de México. Y ahora, como se está llevando a cabo una transformación, y es el pueblo el protagonista principal de esta nueva historia, les molesta mucho y utilizan todos los medios para atacarnos. Afortunadamente ya el pueblo despertó, porque este cambio fue acompañado de un proceso de toma de conciencia. Este cambio es el fruto de una revolución de las conciencias. Y siempre he dicho que lo más importante es el cambio de mentalidad del pueblo. Hay veces que se llevan a cabo revoluciones y no cambia la mentalidad del pueblo. Por eso fracasan algunas revoluciones, porque los que llegan traicionan y como no hay un cambio de mentalidad del pueblo, se les facilita el mentir, el traicionar al pueblo. Cuando son millones los que toman conciencia, es muy difícil que los procesos de transformación se fracturen, se derrumben, se vengan abajo. Y eso es lo más importante que ha habido en México. Es un fenómeno mundial. Ya cambió la mentalidad del pueblo. Entonces, aunque griten en Azteca esta noche en Hechos, o digan lo que quieran los analistas, ¿no?, sabiondos de Televisa, o los
de Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya no? Sí, llegan a confundir a algunos, pero la verdad siempre se abre paso. Y como decía Lincoln, al pueblo lo puede engañar una vez, dos veces, pero no lo van a poder engañar toda la vida. Y ese es el fenómeno que se está dando en México. Entonces, vamos hacia adelante. Por lo que preguntas de Acapulco, porque lo que importa es atender a 250 mil familias. Eso es lo más importante. Que se quedaron sin vivienda. Que hay que ayudarlos para construir sus viviendas. No con créditos, sino con dinero de ellos. Con dinero del presupuesto. Que se tiene porque ahora no se permite la corrupción. Siempre he dicho que el principal problema de México era la corrupción. Y no tengo la menor duda. Y hay que combatir la corrupción. No solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se libera para el desarrollo. En una circunstancia como esta, no tenemos, afortunadamente, falta de presupuesto. Tenemos el presupuesto suficiente. Se va a invertir en Acapulco como nunca, sin deuda, lo que le corresponde a la gente. Imagínense que 250 mil viviendas. ¿Cuándo en una tragedia como esta se había apoyado tanto? 250 mil familias que van a recibir sus apoyos para mejorar o construir sus viviendas. Que ya están recibiendo, no debería de decirlo, porque lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. Pero lo hago y ofrezco disculpa porque todos los medios están cooptados, para decirlo finamente. Entonces tengo que estar informando para tratar de contrarrestarlos, porque es muy desigual la campaña. Pongan la radio y se van a dar cuenta. Vean la televisión, vean. Hoy no los he visto, pero me los imagino. Los titulares de los periódicos, las primeras planas. Una cosa increíble. Tiene un nivel de desesperación, de ansiedad y de mucho coraje. Y algunos odio. A ver, ¿por qué no ponemos donde los elementos de la defensa están entregando ya? Vamos a entregar 250 mil paquetes de enseres domésticos, 250 mil refrigeradores, 250 mil estufas, 250 mil camas, 250 mil ventiladores. ¿Cómo se le llama en el norte a los ventiladores? Abanicos, sí. Y 250 mil, sí, vajillas. Sí, o baterías, sí. A ver, ¿por qué no pones? Ahí están ya entregando. Y ofrezco disculpa por mostrarlo, porque la Biblia dice de que lo que se da con la izquierda no lo debe de saber la derecha. No, no hace falta, es que no hay límite. Es que el presupuesto es del pueblo. ¿Quién anunció que puede cobrar más de 200 mil millones de dólares por daños del huracán? ¿Qué sabe de eso? El Banco Mundial ya anunció. Puede ser, pero es que esos también anuncian, son especialistas en emitir comunicados. Y nosotros lo que queremos es resolver lo más pronto posible por las necesidades de la gente. No vamos a estar esperando hacer trámite. Ya estamos trabajando. Pues ya son más de 20 mil elementos solo de las Fuerzas Armadas. Ya llevamos como 200 mil visitas a viviendas, 200 mil familias censadas. Esto es trabajo casa por casa. ¿Saben cuánto tiempo llevamos trabajando para el pueblo? Desde 1976. ¿Cuántos años son? 47 años, 45, 47 años trabajando para el pueblo y enfrentando inundaciones y apoyando a damnificados. Casi el mismo tiempo que lleva Claudio X González trabajando para los pobres. ¿El qué? Puede ser, pero vamos a entregar 3 millones de canastas con 24 productos, incluidos los huevos, 24 productos. Ya empezamos también, a ver, se los explico de manera sencilla. Estamos pensando que hay 250 mil hogares afectados, 250 mil familias afectadas, y se está contemplando entregar una canasta de 24 productos por semana a cada familia durante 3 meses. Hagan la cuenta y son 3 millones de canastas. Solo estos 3 millones de canastas van a significar una erogación de 2.500 a 3.000 millones de pesos. Hagan la investigación si en casos parecidos, cuando afectó
el huracán Acapulco, el Paulina, ¿cuánto destinaron? Y hubieron muchísimos daños. Miren, el pueblo de México está bendito porque un huracán de esa categoría era para causar muchísimo más daño que el que se causó. ¿Qué fue lo que ayudó a pesar de la tragedia? El que fue más viento que lluvia. Sí, a diferencia de Paulina, que fue lluvia, aparte de los vientos de más de 300 kilómetros, nos llueve como entonces. Entonces hubiésemos padecido de derrumbes y eso hubiese significado muchas, muchas pérdidas de vidas. Por eso tenemos que salir adelante y aceptamos el desafío del reto. Acabamos de dar a conocer lo de salud. Dijimos, vamos a tener el mejor sistema de salud público del mundo y vamos a cumplir. Y vamos a cumplir. ¿Cómo hemos cumplido? ¿En qué hemos cumplido en esencia? En reducir la pobreza, como no había sucedido. ¿En qué hemos cumplido que no cumplieron los gobiernos neoliberales? En reducir la desigualdad. ¿En qué hemos cumplido que no cumplieron los neoliberales? En aumentar los salarios como nunca. ¿En qué hemos cumplido? En garantizar trabajo, empleo, como no se veía en México en 40 años. ¿En qué hemos cumplido? En que el peso es la moneda más fuerte con relación al dólar en el mundo. Hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo en muchas cosas en beneficio de nuestro pueblo. Entonces, eso pues los trae muy molestos. ¿En qué hemos cumplido? En que le íbamos a cobrar impuestos a los que no pagaban, que se sentían los dueños de México. ¿Quién pagaba impuestos antes? ¿Del pueblo? ¿Raso? ¿Los de arriba no? Yo no sé cómo se defiende toda esa monstruosa desigualdad y esas injusticias. Y estoy de acuerdo que los dueños de los medios de información o de manipulación estén en contra, pero que los periodistas, además de vender su trabajo, vendan también su conciencia, es un asunto para la reflexión y el análisis. Porque hay unos que son más defensores, pues, de los potentados que los mismos potentados. Son más defensores de los intereses de los potentados que los mismos potentados. Pero tampoco nos vamos a quejar, estamos viviendo tiempos muy interesantes. ¿Cómo era antes la vida? Así, plana. Había un permanente inmovilismo, no se movía nada. Ahora no, ahora no nos aburrimos, ¿eh? Y todo muy bien, bastante bien. Y con libertades también. Nadie es perseguido, nadie es censurado, nadie es reprimido, nadie. No es el tiempo de antes. Y así vamos a continuar. Yo ya también me acostumbré. O sea, si le cambiamos, ya no podríamos, ¿no?, ser objetivos y luego cumplir con nuestra misión de seguir haciendo conciencia. Esto tiene que ver con la pedagogía y sobre todo estar pensando en los jóvenes. Veía yo Acapulco ahorita y me acordaba, esto para los jóvenes, ¿no? ¿Por qué no pones el plano de Acapulco? De los negocios de la época de Salinas con Diego Fernández de Ceballos. Eso no lo saben los jóvenes, de cómo se quedaron con los terrenos de Punta Diamante en Acapulco. ¿Han escuchado ustedes algo de eso ahora? No, ya tiene tiempo, eso es que no se sabe. No, pero el plano de las colonias. Sí, aquí está. Es esto. Pero el plano, veía yo el plano del general que... De esto, exactamente. Viendo cómo se fue poblando un área de lo más exclusivo. Y resultó de que en el gobierno de Salinas... Pero no voy a contar toda la historia, ¿eh? Porque... ustedes seguramente ya lo saben, pero es para los jóvenes. Cuando se estaba dando el acuerdo, el contubernio, PRI-PAN, estaba surgiendo el PRIAN, repetimos, para la historia de los partidos políticos. En breve, 1919 se creó el Partido Comunista, 1929 el PNR, que es el Partido Nacional Revolucionario, es el origen del PRI. 1938, Partido de la Revolución Mexicana. El PNR se transforma en Partido de la Revolución Mexicana. 1939, en pleno gobierno cardenista, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surge el PAN, en contra del ejido, en contra de la expropiación petrolera, en contra de la escuela pública. 1946,
el Partido de la Revolución Mexicana se vuelve Partido Revolucionario Institucional, PRI. Y en 1988 surge el PRIAN, nada más que no está registrado así, pero en los hechos así funciona. Bueno, cuando estaba en el 88 por crearse el PRIAN, fíjense cuánto tiempo tardaron engañando de que eran distintos y poniendo a pelear a la gente abajo, porque no les importaba quién ganaba un municipio, incluso un estado. Lo que les interesaba era mantener la política económica, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. En eso se pusieron de acuerdo. Bueno, cuando estaban en ese proceso de fusión, se da esto de Punta Diamante y el gobierno de Guerrero le facilita la entrega de terrenos a Diego Fernández de Ceballos. Posteriormente, entre otros favores, concertaciones, viene la elección del 94. En el 94, lamentablemente, asesinan a Luis Donaldo Colosio y entra de candidato Ernesto Zedillo, y es candidato del PAN Diego Fernández de Ceballos, y por parte de nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero ya Diego ya formaba parte del salinismo como política. En el debate presidencial, Diego se le lanza con todo al ingeniero Cárdenas, si se acuerdan. Y con el apoyo de los medios, Diego se va a las nubes, al grado que sube más, llega a posicionarse mejor que Zedillo, porque todo el mundo estaba eufórico con Diego. De repente desaparece Diego y ya no hace campaña, no se vuelve a saber de él, para que Zedillo se mejore y el aparato del régimen lo vuelva a situar por encima de todo. Viene la elección, ¿quién gana? Zedillo. ¿Quién es el primero en levantarle la mano a Zedillo? Diego. Bueno, para entonces ya los terrenos de Playa Diamante ya los habían entregado a Diego. Ese era un tiempo de Acapulco, pero de eso no sé. Ahora son defensores de damnificados, pero es pura hipocresía, pura hipocresía. Nada más que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Bueno, ya, vámonos. FrecuenciaCat.com y desde el portal en Querétaro es ahora AM.com. Señor presidente, allá en Cancún hay una preocupación de los ciudadanos con la empresa concesionaria de agua potable de Aguacán, que enfrenta problemas de baja presión y falta de agua, así como abusos en el cobro de suministros. Aquí nos piden cómo podría apoyar el gobierno federal, pues para tratar de solventar o apoyar al gobierno del estado o los municipios para poder dirimir este contrato o esta concesión hacia Aguacán, porque realmente es algo muy, muy constante que está ocurriendo allá. ¿Qué nos podría decir al respecto, señor presidente? Pues está incluido en los 20 puntos que se propusieron. Está la propuesta, lo del agua y el drenaje, y está atendiéndolo el arquitecto Román Meyer. Porque es Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos son los... Pero los municipios. ¿Tú hablabas de Acapulco, no? No, de Cancún. Ah. De Cancún. Ah. De Quintana Roo. Ah, bien, sí. Sí, no, pues son de las concesiones que Aguacán entregaron. Sí, siempre que vamos para allá hay esa demanda de que no están cumpliendo con el contrato que tienen y que dan muy mal servicio y que cobran mucho por el agua. Sí, eso lo tiene que ver la gobernadora. Sí, incluso la Profeco también tiene que ver parte de eso, porque hay muchas denuncias por parte de los usuarios, sí, por la mala calidad del agua, que es donde podría intervenir la Profeco para verificar la calidad del agua. Sí. Eso ya alguna vez nos lo explicó el procurador de la Profeco en un tema similar allá en Querétaro. Sí, bueno, ya lo expusiste y vamos a ver qué podemos. Okay. En otros temas que tenemos pendientes, hay un tema de la que sigue el problema de la ley de educación superior y los reboes que le llaman, que son los permisos que le dan a las universidades para poder dar más materias o más carreras, ¿no? Ampliar sus clases, ¿no? Sus
pero se cambió la ley en el 2021, ya se lo había denunciado hace ya 3 meses o 4 meses, que esta nueva ley afectó mucho a todos ellos, porque normalmente la SEP tenía un plazo máximo de 90 días para dar las autorizaciones, y en ese periodo las universidades normalmente ya sabían que eran 3 meses y empezaron a operar sus nuevas carreras, pero ahora resulta que pasaron a raíz de la pandemia y todo, hubo un atraso por parte de la SEP de 2 años, y cuando entró en vigor la nueva ley, a ellos les afectó porque les quitaban prácticamente 2 años de estudiantes que ya estaban en la carrera, y los dejaron así como que a la espera de que 2 años van a perder prácticamente. Y se habla de muchos estudiantes de muchas universidades, no son casos particulares, son de en general por la nueva ley. Ya se lo hemos comentado, incluso platicamos con la Secretaría de Educación Pública, pero no se ha dado ninguna solución. Es algo relativamente sencillo que se podría resolver en este caso, a lo mejor por parte de usted. Ojalá se pueda hacer algo al respecto, porque sí es una gran afectación hacia todas las universidades del país y en general. Podemos calcular más de 45 mil alumnos que se pueden ver afectados con esta nueva ley. No es que esté mala la ley, sino nada más es el tiempo que se atrasó la SEP en dar esas autorizaciones. Eso es prácticamente lo que lo vemos, afectó. Lo vemos con Leti Ramírez, de nuevo. Y ahorita que comentaba... Te damos una respuesta. Okay. Y ahorita que comentaba del tema de... cuando hubo recursos federales, que los diputados federales eran los gestores de esos recursos federales, se dio mucho, ¿no? Este tipo de moches con los diputados federales. Y vimos un caso en Querétaro cuando el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, comentó que logró ejercer el 100% de los recursos de un programa que es Fortasec o Fortamun, cualquiera de los dos, y logró construir el C4 más grande del país, porque logró utilizar por primera vez el 100% de los recursos, porque normalmente los diputados pues se quedaban con un moche del 15 o 30%, ¿no? Entonces ahí es donde se ve el ejemplo de la buena utilización de los recursos cuando llega directamente de la federación hacia los estados y municipios, ¿no? Sí, antes también esto para los jóvenes, no tan jóvenes, porque eso acaba de suceder. Para que aprobaran el presupuesto, los diputados les daban su moche. ¿Cómo era esa entrega de recursos? A través de un oficio de autorización de Hacienda, para que cada diputado pudiera disponer de un presupuesto básicamente en 3 ramos: deporte, cultura y calles y banquetas. Entonces le entregaban el oficio por 10, 15, 20 millones de pesos, y ese diputado iba con un presidente municipal, incluso con un delegado, ahora son alcaldes de la Ciudad de México, y le decía: tengo esto para que lo uses. Y había presidentes municipales y gobernadores que reunían 20, 30, 40 oficios, porque llegaban al acuerdo con los legisladores, aunque no se tratara de sus distritos. Un diputado de Chiapas podía, sí, entregar su oficio de autorización para ejercer un presupuesto a el gobierno municipal de Tijuana, y era válido. ¿Qué recibía el diputado? Pues un moche. Si eran 10 millones, 1 millón. Si eran 20 millones, 2 millones. Si no, habían otros ya más especializados que decían: no me des los 10 o 20 millones, nada más yo te voy a recomendar la empresa que va a hacer la obra. Y ya recomendaba la empresa, y esa empresa era pues la que le entregaba a él el moche, el recurso. Eso era lo que se acostumbraba. Era secretario de Hacienda, entre otros, Cárcens, que yo siempre he dicho que era un mago, porque de esa forma, como les estoy explicando, sacaba el presupuesto anual por unanimidad. Ayer se votó el presupuesto para el año próximo. ¿Cuántos votos fueron? 262 contra 220, ¿no? Contra 216. Pero imagínense que con Cárcens, 3 años consecutivos, todos a favor, ni un voto en contra, ni una abstención. Claro, el presupuesto se lo repartían
entre los mismos funcionarios, ya sea del Poder Judicial, del Poder Legislativo o del Ejecutivo. El presupuesto no le llegaba al pueblo. El presupuesto, que es dinero del pueblo, no llegaba al pueblo. Al pueblo le entregaban migajas cuando necesitaban los votos. Pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Solo entonces volteaban a ver a la gente. Eso es lo que los tiene molestos. Pues, ¿cómo? Si no nos toca nada a nosotros y lo que tú dices, lo de los fondos a los municipios, lo mismo. Si el presidente municipal es honrado, los fondos los utilizan bien para servicios públicos, para introducir drenaje, para el abasto del agua, para pavimentar las calles, para el alumbrado público. Si no, una remodelación de la plaza. ¿Sí? Porque destruyen y vuelven a construir. Es como lo de cuando los moches para las calles y las banquetas, estaban bien las banquetas y las destruían y las volvían a construir porque necesitaban justificar la corrupción. Esto que pasa en las plazas de los pueblos, cada presidente municipal que llega, antes, quién sabe cómo está ahora, porque lo que hacen es que destruyen la plaza y la vuelven a hacer de nuevo. Es lo único. Y todo lo demás son sueldos elevadísimos. El caso de Acapulco, les comentaba yo, de que se inscribían más candidatos para ser regidores que para ser presidentes municipales. Y me extrañaba mucho en aquel entonces, porque resulta que el regidor ganaba lo mismo o más que el presidente, 150 hasta 200 mil pesos mensuales. Además, recibía un presupuesto especial para distribuir materiales de construcción y cada vez que tenía que firmar para autorizar la cuenta pública, otro moche. Eso es lo que prevalecía y eso es lo que ya se debe de determinar y es lo que origina pues mucho coraje en quienes estaban acostumbrados a la corrupción. ¿Ya presentaron los de la votación? 52 a favor, los 216 en contra, una abstención. Una abstención, 216 en contra, 262 a favor. Pues ya está el presupuesto. Bueno, es en lo general, ¿no? Sí, pero ya es el último presupuesto que me toca presentar y es un presupuesto que nos permite terminar todas las obras, aumentar los apoyos al pueblo, sobre todo a los pobres. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores a 6,000 pesos bimestrales, 3,000 mensual. Era hasta diciembre va a ser 4,800 y ya a partir de enero 6,000. Y aumento en becas, aumento en pensiones para discapacidad, aumento en salud, en educación, en seguridad, va creciendo el apoyo al pueblo. También existían consultorías, presidente, que bajaban recursos de ISR y 2% sobre nómina para universidades y municipios. Se daba mucho también ese, no sé si todavía exista o por ahí existe alguna bolsa. No, es que todo eso era un tinglado, un andamiaje para obtener presupuesto. Habían unos gestores que decían, me acuerdo, yo te ayudo, le decían a las autoridades, a bajar presupuestos, usaban la palabra esa, a bajar presupuestos. Y en ese tianguis, cuando se repartían ellos el presupuesto, de cada estado, en la Cámara de Diputados, llevaban un tianguis de comida para los diputados. Era una fiesta y ahí se llevaba a cabo el intercambio de esas autorizaciones. De hecho, esos recursos los gestionaban directamente con el SAT, porque eran ISR y 2% sobre nómina que le prometían a las universidades que ese dinero ya estaba para ellos, pero la única forma que ellos lo podían gestionar era por medio de esas consultorías, porque a veces algún rector, rectora, quería ir directo al SAT y le decían que no, que tenía que ser por medio de alguna consultoría, ¿sí?, para recuperar ese recurso. Sí, no, y eso existía en todo. Por ejemplo, si alguien necesitaba
¿cómo son las mías famosas? De impacto manifiesto de impacto ambiental. Esos manifiestos de impacto ambiental, los mismos funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente tenían despachos. Y entonces se necesitaba una mía, una manifestación de impacto ambiental, y le decían, mira, necesitas traer esto. Pero no te compliques mucho, ¿no? La vida se puede arreglar, porque hay gente especializada que te puede ayudar. Hay un despacho. Entonces ya lo recomendaban con el despacho y ya venía con la mía y autorizado. Y así en todo, los permisos de agua. Y terminaban estos funcionarios trabajando. Lo que hizo Zedillo, pues, que entrega los ferrocarriles a empresas extranjeras y se va a trabajar como asesor de una empresa extranjera a la que le entregó ferrocarriles nacionales. O lo que hizo Calderón, que entregó permisos a Iberdrola y terminó trabajando de empleado de Iberdrola, como consejero de Iberdrola. Y digo los dos casos porque siempre también había la mala costumbre de echarle la culpa al de abajo, ¿no? No, si esto se daba de arriba para abajo. Entonces es coyotaje. Okay, ya para cerrar, presidente, ¿cuándo nos visita Querétaro? Que quedó que nos iba a visitar, sobre todo a la Sierra Queretana, a Tengo Jalpan. Tengo pendiente eso. Hablé con el gobernador. Voy a procurar ir a Querétaro. Llevo muy buena relación con el gobernador de Querétaro. Estamos trabajando de manera coordinada y por lo general con todos los gobernadores. Okay. Hay buena relación. Gracias. Gracias. Buenos días, señor presidente. Arturo Pavón de Chapucero. Al parecer este sexenio se distingue por luchar contra la contaminación de las aguas de muchos ríos y lagos de nuestro país. En esta ocasión le traigo un caso del río Cupatitzio, allá en Michoacán, que es el río que le dio origen a la ciudad de Uruapan. Y lamentablemente, debido a sexenios en que se permitió muchísimo la instalación de empresas, el robo de terrenos, las riberas de los ríos son propiedad de la nación, son federales, pero se ha permitido, al amparo de muchos gobiernos anteriores, pues la instalación de empresas, de casas, de industria, todo tipo de industria, sobre todo pues ahorita lo que es el problema mayor es el aguacate Hass y algunas empresas transnacionales de frutos rojos que pues han empezado a explotar de forma desmedida, tomando de los mantos freáticos tomas clandestinas y de igual manera regresando los desechos a este río que turísticamente era muy atractivo, sobre todo en la cascada de Zaraguaca. Ok. Bueno, el chiste está en que pues ahora agrupaciones, la Universidad de Michoacán ha hecho estudios, algunas agrupaciones también de cuestiones ambientales y necesitan su apoyo también para poner orden en este río que lamentablemente va para ya un mínimo, más bien ya tiene un 50% de caudal. Este río ha disminuido muchísimo, entonces pide su apoyo allá en Uruapa. Sí, se lo encargamos a María Luisa Albores para que nos presente. Seguramente ellos ya tienen un avance de esto, ya deben de tener estudios preliminares o informes y vemos qué se hace, ¿no? Sí, gracias, presidente. También con el gobernador. Gracias. Como segunda pregunta o planteamiento, hay un actor promedio que se hizo muy rico y que quiso contender allá en Quintana Roo por la gubernatura, Palazuelos, ¿no? Y bueno, fue bajado porque se quedó al descubierto su pasado un poquito complicado y muy turbio, efectivamente. Y fue bajado de MC, no lo quisieron ahí entonces para que fuera o contendiera para la gubernatura. Ahora lo vuelven a recibir para contender para una senaduría. Este tipo de chapulineo, bueno, pues ha sido general en nuestro país, en nuestra política. ¿Qué opina usted de esta situación? Pues no opino, porque hablamos y la verdad estoy convencido de que la gente está muy consciente. Si acaso lo que tenemos que procurar es informar más, que se haga realidad
el derecho a la información, porque hay muchas cosas que la gente desconoce y que los medios ocultan, muchísimas cosas. Entonces, ahora que hablamos de Playa Punta Diamante, ¿ustedes creen que la mayoría de la gente sabe? El 90% de los mexicanos que nos está escuchando, no los que nos están escuchando, el 90% de todos los mexicanos, ¿sí? Y de los que nos están escuchando lo mismo o nos están viendo, a lo mejor un 20% sabe, pero no tiene muy claro qué fue lo que pasó. Así controlaban. Entonces, si se da información, si la vida pública se hace cada vez más pública, no le hace que se caigan excesos, pero que se informe. Ya con eso, la gente sabe quién es quién. El problema es que de repente surge una estrella y no se sabe nada, o solo lo que les conviene. Siempre uso yo el símil de cómo los publicistas meten al mercado productos chatarra con publicidad. Hacen lo mismo los publicistas con pseudos políticos. Eso se puso de moda en los últimos tiempos. Pero ya la gente está muy despierta. Si acaso es, y es una recomendación para quienes ayudan mucho en las redes sociales, de dar más información. Informar. No orientar. No concientizar. Solo informar. Con eso. Porque ya la gente ya está orientada, está concientizada y politizada. Es nada más, infórmame. ¿Sí? Porque me ocultaron mucho. ¿Ustedes creen que la gente sabía que los de arriba no pagaban impuestos? No lo sabían. Y así muchísimas otras cosas. Sabían que Genaro García Luna se había formado en el CISEN cuando Salinas. No. Sabían los mexicanos que habían comprado un avión presidencial de 6-7 mil millones de pesos, que el avión tenía salas de juntas y recámara y que medía 25 metros de ancho por 70 de largo y que le habían hecho un hangar para guardarlo que había costado 1,000 millones de pesos, solo el hangar. Lo sabía la gente. Muchísimas cosas se desconocían porque no se informaba. Entonces ahora es distinto, pero pues nada más es las redes, la mañanera, algunos medios, muy pocos, se cuentan con los dedos de una mano. Todo lo demás se ocultaba. Entonces es informar. A ver, ¿qué sabes? Y ya con eso la gente toma conciencia. Gracias. Y ya por último, señor presidente, dentro de los sondeos que hemos hecho a través del medio en diferentes lugares, gente de a pie en la Ciudad de México, hemos resumido una, se puede decir, una solicitud o para que usted dentro de la próxima iniciativa que presente para modificar al Poder Judicial, han dicho que por qué no, digo, si es que se puede meter, por qué no a estos jueces y juzgados que han dejado libres a todas luces a delincuentes, ¿por qué no se les separa de inmediato, una vez que se les compruebe que lo hicieron de manera dolosa, se les separa de inmediato de sus cargos hasta que se compruebe o que se investigue? Esa sería la... Es que no funciona. Gracias. El Consejo de la Judicatura. Están ahí de floreros. Porque eso es lo que deberían ellos llevar a cabo. Hay muchos casos de jueces que deberían de ser sancionados, pero no hay ni un juez en la cárcel, mucho menos un magistrado. Ya no hablemos de ministros. Nada más imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde la judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado el expediente del pago de impuestos de Azteca de 26 mil millones. 10 meses. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Porque me van a salir de manera leguleya con que no hay término. Es decir, no hay tiempo. Ellos pueden llevarse el tiempo que quieran. Que por cierto, después de 10 meses se votó el asunto, se regresa al juzgado. Se regresa al juzgado y no son 4 juzgados. Y no vaya a suceder que se lleven otros 10 meses, porque ya tienen que resolver. En un sentido o en otro. Ya
tomar la decisión. Y no es un asunto personal, no es censura, nada. Es que hay una deuda de 26 mil millones. La autoridad competente, en este caso el Poder Judicial, tiene que resolver si es justo o no. Pero esto viene desde la época de Fox. ¿Cuántos años? Ayúdenme. ¿O cuántos sexenios? Ya con el de nosotros, cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? ¿Para qué están ahí? Y no quise tratar el caso del juez, por lo mismo. Quise tratar el caso del ministro, de los de arriba, porque son los que dan el mal ejemplo. Pero, ¿ustedes creen que es normal que un caso de estos se lleve tanto tiempo? Y que conste, no es un asunto personal para nada. Nada más que tienen que resolver los ministros. Y ya es definitivo. Sería, como ellos mismos dicen, cosa juzgada. Y no voy a quitar el dedo del renglón. Voy a estar recordando. Ahí me van a ayudar ustedes a que llevemos la cuenta. ¿Cuánto tiempo sin resolver? Porque estamos hablando de 26 mil millones de pesos. Entonces, si la empresa tiene razón, que los magistrados lo resuelvan. Si son cuatro juzgados, cada uno son tres magistrados, son 12 los que van a resolver, 12 sobre los 26 mil millones. Porque la Corte regresó ya para que decidan sobre este asunto y a uno le tocó creo que 18 mil millones, a otro 2 mil, a otro 2 mil, a otro 2 mil. Entonces, a ver, ahí es donde quiero saber cómo andamos. Y no es un asunto personal, no, es que ya no hay, ya no, ya es la última instancia. Y no es conmigo, es con la ley. Pero ven cómo siempre invocan el Estado de Derecho. Está clarísimo, ya es cuestión de tiempo, porque no se vayan a llevar 10 meses, porque ya lo tienen además estudiado, ya pasado para llegar a donde está. Durante tantos años ya pasó por muchísimas instancias y ya no se puede de manera descarada aplicar tácticas dilatorias. Lo que hizo el ministro de agarrar el expediente y guardarlo. Está interesante, ¿verdad? No nos aburrimos. Buenos días, señor presidente, secretarios, maestro Robledo, comandante. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, el Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor presidente, con base en el encuentro que va a sostener usted del 14 al 16 de este mes en San Francisco, preguntarle en el marco del combate al fentanilo si tendría planeado reunirse con el presidente de la República Popular de China. Con el presidente de China, puntualmente, para no cometer algún error. Y aprovechando ese tema, presidente, en el marco internacional, preguntarle sobre la postura de México también, la postura de México y la suya, si me lo permite, sobre el conflicto bélico que existe en Gaza. Recientemente han habido muchas marchas. Entonces, presidente, entiendo que usted siempre basa su respuesta con base en la doctrina Estrada. Sin embargo, en su momento, cuando se dio este conflicto bélico nuevamente entre Rusia y Ucrania, usted propuso que hubiera un consejo, que hubiera una mediación con tres personas puntualmente, con el Papa Francisco, con el secretario general de la ONU y con el presidente de la India. Presidente, entonces preguntarle, ¿estaría usted de acuerdo en que el gobierno de México haga una propuesta para la paz en Gaza y también al cese al fuego bilateral? Gracias. ¿Cuál fue la primera? Lo del presidente de China. El encuentro, ¿se van a reunir en San Francisco? Sí, no hay todavía una agenda definida. Yo voy a estar 16 y 17. Voy a llegar a San Francisco el 15 por la noche. Estamos el 16 y me regreso al mediodía del 17. La secretaria de Relaciones Exteriores, que es una extraordinaria diplomática, que estoy muy contento con su trabajo, aprovecho para decir, Alicia Bárcena, ella está viendo lo de la agenda. Yo lo que pienso es que en vez de regresar a la Guerra Fría, a las tensiones, y en vez de estar destinando tanto presupuesto a lo bélico, al armamentismo, las potencias, las grandes potencias, en este caso
China y Estados Unidos deberían de destinar, ponerse de acuerdo y destinar fondos para apoyar a 1 millón, no, a 1,000,000,000 de seres humanos que sobreviven con menos de $1 diario en el mundo. Eso es lo que deberían de hacer, ponerse de acuerdo para eso y declarar una moratoria bélica, un gran acuerdo por la paz. Lo otro, pues, es solo diplomacia, que desde luego hay que tener amistad con todos los pueblos, no pelearnos, pero la situación del mundo amerita el que, en este caso, China y Estados Unidos encabecen una iniciativa en contra de la pobreza de los pueblos, destinando fondos suficientes y con una reducción significativa al gasto armamentista. Que los dos, ahora que van a estar juntos, nos propongan eso. Acerca de conflicto de Israel, el grupo Hamas y todo lo que tiene que ver con los palestinos. Es muy triste todo lo que está sucediendo, muy doloroso, mucho, mucho, muy inhumano. Es el predominio de lo irracional. Y desde luego que yo estoy por la paz y porque cese el fuego. ¿Qué culpa tienen los ciudadanos inocentes de padecer de esta guerra? Una cosa son los gobiernos o los líderes de los movimientos y otra cosa son los pueblos. Siempre he sostenido lo mismo, que se debe hacer a un lado lo político, lo ideológico, y se debe de pensar en la gente. Y eso es lo que considero debe hacerse en el caso de esta lamentable guerra, o como se le quiera llamar. Pero van más de 10,000 muertos, muchos niños. ¿Qué? No podemos ponernos de acuerdo. ¿Para qué es la política, entre otras cosas? Para evitar la guerra. Al principio, que me pedían que yo tomara partido, dije, neutralidad. Nosotros no nos metemos en eso. Nosotros queremos la paz. No se entendió, porque si nosotros condenábamos de inmediato, se estaba tomando una postura. Sabíamos que iba a venir una represalia, como lamentablemente sucedió. Y por eso dijimos, como país no participamos, optamos por el apego a los principios constitucionales de solución pacífica en las controversias. Y esa es nuestra postura. Creo que se tardó la ONU, porque desde los primeros momentos debió llamar a todos los países miembros. Lo propuse aquí, un lunes. La confrontación comenzó un sábado, hace como un mes. Y en una reunión mañanera, aquí, fijé mi postura y hablé de la ONU. Pero no dimensionaron lo que podía pasar y empezaron con las condenas y las condenas y las condenas cuando se tenía que haber buscado el acuerdo desde el principio. Y nosotros también, quiero decirlo con mucha claridad, no vamos a romper relaciones con Israel ni vamos a tener más allá de nuestra... No vamos a tener una postura más allá de buscar la paz, de evitar que siga la guerra. Y además, que se extienda, porque es muy riesgoso, muy doloroso lo que está sucediendo y produce hasta impotencia. Ojalá y Naciones Unidas haga algo, Estados Unidos, que tiene muy buena relación con Israel, que intervenga para garantizar una tregua, para proteger a civiles, para evitar masacres, pero todos deberíamos de ayudar a que se dé la paz sin confrontarnos, porque entonces pues caemos en lo mismo. Al final es como la ley del talión, es diente por diente, ¿no? Ojo por ojo. Y ya lo he dicho muchas veces, se lo copié a mi maestro León Tolstoy, que decía que si se aplicaba eso que está en el Antiguo Testamento, nos íbamos a quedar tuertos o chimuelos todos. Eso no, vamos a hacer todo lo posible para conseguir la paz. Esa es mi postura. Gracias, señor presidente. Si me permite, quiero retomar una frase que hace mucho tiempo me comentó un paisano suyo, un paisano nuestro, don Enrique González Pedrero. Él refería que México, son muchos México, son una amalgama, un mosaico multicultural. En este tenor, presidente, uno de esos de esas piezas elementales de rompecabezas es la máxima casa de estudios, que es la UNAM. Estamos a horas de conocer quién va a ocupar la rectoría de la UNAM, dado pues la decisión de la Junta de Gobierno. Tengo entendido que tienen como fecha límite hasta el 16 para dar a conocer
pues el nombre de la persona que sucedería, Enrique Graue. Hace 8 y 4 años a esta fecha ya se tenía conocimiento de quién ocuparía la rectoría. En su momento fue una elección y en su momento una reelección. Bajo esta premisa, señor presidente, preguntarle qué mensaje le daría a quien ocupe ese lugar en la máxima casa de estudios. Y también entiendo que usted respeta mucho la autonomía de la UNAM, pero si estaría dispuesto el presidente de la República a sostener un encuentro con el nuevo rector de la UNAM en el marco del diálogo institucional. Gracias, presidente. Pues la verdad no conocía yo los tiempos. No sé cuándo van a resolver. ¿Jesús, cuándo resuelven lo de la UNAM? En estos días, tiene que ser esta semana. Es como lo mencionas tú, el 16, el límite. Pues ojalá y resuelvan bien, eso es lo que yo deseo. Nosotros no intervenimos, somos respetuosos de la autonomía y también ojalá y se consolide la UNAM, nuestra alma mater. Deseamos eso, de todo corazón. Es una gran universidad y merece un buen destino. Ojalá y se resuelva bien. Y no voy a opinar sobre lo que ha venido sucediendo precisamente para ser respetuoso. Pero yo creo que ya todos los universitarios saben de que es muy importante, mucho muy importante, fortalecer a la UNAM. Es una gran universidad, una importante universidad. ¿17 de noviembre ya hay nuevo rector? Ah, bueno, ya es en esta semana. Más tarde, la próxima. La próxima. Gracias, presidente. Ya nada más para concluir, el 20 de noviembre se va a dar el aniversario de la Revolución. En este marco siempre hay ascensos dentro del Ejército, dentro de las Fuerzas Armadas. Preguntarle si usted o el gobierno, la institución como tal, ascendería al general Gustavo Vallejo a general de división en el marco del aniversario de la Revolución. Gracias. Mire, ese es un procedimiento de la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué no lo explica? Porque no se conoce cómo es el procedimiento de ascenso. Permiso. Bien, la Secretaría de la Defensa Nacional, para la obtención de los ascensos de oficiales, de jefes, de generales, tiene dos procedimientos. Uno que es desde subteniente hasta alcanzar el grado de teniente coronel, que es por exámenes. Ahí se realizan exámenes profesionales sobre lo que debe de tener como capacidades el personal militar, exámenes también de salud, examen psicológico, se hace una revisión completa, pero son exámenes que ellos presentan. Para obtener los grados desde coronel hasta general de división, hay un grupo de generales, un comité de generales que preside el subsecretario de la Defensa Nacional, en donde se analiza la carrera de todos los militares que participan en este tipo de promoción, le llamamos promoción superior. Ahí se ve lo que ha desarrollado en todos los grados, cuál ha sido su desempeño profesional, cuál ha sido su desempeño en los diferentes cargos que ha tenido, también la parte profesional, su preparación profesional que ha logrado a través del tiempo. Se analiza también su conducta, su comportamiento. También hay una parte de evaluación médica en esta promoción. Es mucho, muy importante que los mandos que vayan obteniendo esos grados pues se tengan una condición física, una salud que les permita cumplir con todas sus tareas. Una vez que ese comité analiza a todos los elementos que participan en esta promoción superior, que es un procedimiento que está basado en un sistema computarizado, donde se va introduciendo en ese sistema la información que van analizando y se va convirtiendo en un resultado numérico. Al final se reúne esa parte numérica con una evaluación subjetiva, es decir,
la información que tienen los generales, que se les hace llegar a los generales sobre el comportamiento, sobre el desempeño profesional de esa gente que está siendo evaluada. Se reúnen estas dos puntuaciones y ellos, el comité de la promoción superior, hace la propuesta de los que van a obtener el siguiente grado. Esta propuesta va en base a las vacantes que tengamos en cada uno de los grados para generales de división, de brigada, brigadieres y coroneles. Entonces ellos analizan, ven, hacen su propuesta. Ya una vez que integran la propuesta, pasa con el secretario de la Defensa para que se firme esa propuesta y se mande al señor presidente como comandante supremo, firma esas relaciones y se mandan al Congreso para que hacer el trámite que corresponde a ellos. Pero ese es el procedimiento. Prácticamente la responsabilidad de la asignación de los nuevos o los ascensos es de ese grupo de generales que tiene esa responsabilidad. Es un trabajo que se lleva a cabo a través de 10 meses aproximadamente de trabajo de evaluación. Prácticamente terminan de evaluar una promoción y empiezan la siguiente. Ponen mucho énfasis en lo que se ha desarrollado en la parte de desempeño profesional, de desarrollo profesional, lo que ha hecho durante los últimos años que ha en el cargo que tiene o en el grado que tiene. Ese es de manera general el procedimiento que se usa en la Secretaría de la Defensa Nacional para ascensos del personal. Y es similar a la Secretaría de Marina, ¿no? Es similar. Entonces, yo recibo ya la propuesta y firmo los oficios que se envían al Congreso. Así es el procedimiento. Y el día 20 se entregan los reconocimientos. Aún que me comentaban que yo todavía no conozco. No sé si ya lo enviaron. El viernes. ¿Ya lo enviaron? El viernes se lo enviaron, sí, por la tarde. Entonces ya el reviso se firma. Y ya una vez que se manda, como se socializa más allá en la Cámara de Diputados, en el Congreso, ya se empieza a saber. Pero formalmente es hasta el 20 que se entrega el ascenso. Eso es lo que se tiene. Muy bien. No sé si sea cierto, pero dice, dimite el primer ministro de Portugal, António Costa, tras ser investigado por un caso de corrupción. Reúne con el Consejo Coordinador Empresarial, presidente. Mañana con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que está invitado a la reunión con los empresarios del turismo para lo de Oaxaca. Francisco Cervantes. Se invitó, creo que a 5 a 6, porque la idea es que nos ayuden ellos. O sea, sí, como 5 o 6. Viene Antonio Cosío, no sé si confirmó, a los que se invitaron. Carlos Slim, Daniel Chávez, es Juan Antonio Hernández, Francisco Cervantes y a lo mejor otros. Es que ellos nos van a ayudar para invitar a otra reunión pronto, ya un grupo más grande, todo con el compromiso de trabajar para que el tianguis turístico de Acapulco se pueda realizar en mejores condiciones. El tianguis turístico es a principios de abril, entonces queremos ver si a finales de este año ya, porque cuando le hablé a el dueño de las brisas, que va a estar Antonio Cosío,
hijo, me dijo que ellos estaban pensando abrir el 75% de sus habitaciones en diciembre. Y que incluso me mandó también, luego me mandó a decir de que ya van a tener, y eso me dio mucho gusto también, resuelto lo de las viviendas de todos sus trabajadores. O sea, es una buena actitud de su parte. Y Juan Antonio me mandó a decir que garantizaban, creo que 1,000 cuartos para marzo. Eso habría que verlo. A mí me gustaría hacerla ya, si siempre se ha hecho. Es que Acapulco requiere de todos, y todos están ayudando, la verdad. Es muy poca la gente que está metida en la politiquería, muy pocos. Y además tienen derecho, somos libres. Nosotros no vamos a silenciar a nadie, aunque se pasen. Ayer estaba yo viendo un señor Marietto, a ver, ponlo, ¿existe? A ver, ponlo porque me mentó la madre. Ponlo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y quién es el señor? Marietto, ese es un prominente participante de la oposición en las redes. Todos los días se dedica a eso, a mandar mensajes contra el gobierno, a hacer denuncias. ¿Pero de qué partido es? De la oposición. Pues no, no es orgánica, es un empresario, pero no es orgánica. ¿Pero con quién simpatiza? Con la oposición, con el PAN. Sí, pues no lo pongas. No. Pero, están muy enojados, o sea. No sé qué les pasa. ¿No será que es una lectura febril de las encuestas? Pero bueno, ya. Vámonos a cenar. Ahí está. Buenos días, Mónica Romero de Univisión. El año pasado, un juez de Boston rechazó la demanda del gobierno de México en contra de los fabricantes de armas. Invocó una ley de 2005 que protege a los fabricantes y a los vendedores de armas contra litigios por daños causados por las armas. El senador Ken Salazar, entonces senador, hoy embajador aquí en México, votó a favor de esa ley. ¿Considera usted una desventaja trabajar en un tema como el combate de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México con un embajador que votó a favor de esa iniciativa? ¿Y cómo califica usted el trabajo con Estados Unidos en ese sentido? Bueno, nosotros no conozco el antecedente, no sabía. Son las dos demandas que presentó el gobierno de México, una en Boston contra armerías y otra en Arizona contra vendedores de armas, contra 5 tiendas de armas. Pero la Cancillería. La anterior, esta de Ken Salazar vota, es la ley que se aprobó en el Congreso en Estados Unidos en 2005 que prohíbe o que impide que víctimas de masacres cometidas con armas demanden a los fabricantes de armas o a los vendedores de armas. Sí, por eso no sabía, porque fue en 2005 y pues han cambiado las circunstancias. Qué bueno que ahora el gobierno del presidente Biden esté impulsando el control de la venta de armas en Estados Unidos. Las denuncias que hemos presentado nosotros en este gobierno no han sido rechazadas por el gobierno del presidente Biden, y ese gobierno está representado aquí por Ken Salazar, y él nunca ha expresado estar en contra de nuestra postura. Son circunstancias, conozco cómo fue que se aprobó aquella ley del 2005. Ahora sí me consta de que cada vez que hay asesinatos de personas inocentes en centros comerciales, incluso en escuelas, el presidente Biden se pronuncia por el control de las armas. Esa es una postura muy clara. Y nosotros estamos también por lo mismo. Antes
no sucedía eso. Usted tiene razón de que era otra la política del Partido Demócrata. Nos consta todavía en el gobierno de Calderón que era un gobierno demócrata. Fue cuando se creó lo de el operativo este rápido y furioso, la introducción de armas de contrabando con señuelos, porque así pensaban atrapar a los de las bandas del narcotráfico. Eran armas que introdujeron de común acuerdo los gobiernos a México con supuestos sensores. Fíjense el plan este tan sofisticado y profundo. Dejan que las armas entren con estos sensores en un gobierno que estaba completamente, el gobierno de México, penetrado por las bandas, completamente penetrado. Llegaron las armas a los delincuentes, les quitaron los sensores y las usaron para quitarle la vida a mexicanos y a estadounidenses. Y llegó el caso hasta la corte en Estados Unidos y le dieron carpetazo porque era un asunto que implicaba a altas autoridades. Pero ahora es distinto, ha cambiado. Pero entonces sí se siente apoyado por este representante del gobierno de Estados Unidos, que en aquel entonces, junto con otros 9 demócratas y 51 republicanos, apoyó esta ley. Y más que la postura de los demócratas o republicanos sobre tiroteos allá, estas armas que vienen ilegalmente a México son las que arman al narcotráfico. Sí, sí, ahora es distinto. ¿Sabe quién era el presidente cuando lo de Rápido y Furioso? Obama. Sí. Y la postura de Obama ahora es distinta del expresidente Obama. Y yo espero pues que avancemos más en este propósito. ¿Está trabajando con agentes de ATF, concreto, periódicamente? Con el embajador, sí. Y es buena la relación con el embajador Ken Salazar. Y mucho, muy buena con el presidente Biden. Y no de subordinación, sino como dice el mismo presidente Biden, en pie de igualdad. Pero necesitamos relacionarnos, cooperar, ayudarnos mutuamente. Somos vecinos. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos trabajando honradamente. Somos el principal socio económico comercial del mundo. O sea, formamos parte de la sociedad comercial más importante en el mundo. Tenemos más transacciones comerciales que las que tiene Estados Unidos con Canadá o Estados Unidos con China. Llega mucha inversión extranjera de Estados Unidos a México. ¿Le ve futuro a la demanda en Arizona contra las 5 armerías? Yo creo que sí, y en Texas lo mismo, porque cada vez el pueblo estadounidense está más convencido de que la solución no es el armamentismo y qué es lo que les ayuda o es lo que lleva a los defensores de la guerra y del armamentismo a actuar sin límites, el que se puedan vender defensores las armas, como Ken Salazar. El que se puedan vender las armas en cualquier centro comercial en Estados Unidos, armas de alto poder en Texas, en Arizona. Pero ya la gente en Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos, están cambiando, afortunadamente, también, como en todo el mundo. Sí. Y ya no se dejan manipular porque la industria bélica es una industria muy poderosa, maneja muchísimo dinero y maneja también mucha publicidad. Por eso, pero el embajador que está ahorita de Estados Unidos en México apoyó precisamente a esos comerciantes, a esos que se hacen millonarios con la venta de armas que vienen ilegal a México. Le contesto, hace 18 años, y política es tiempo. No es lo mismo lo que pasaba hace 18 años que lo que está pasando ahora. No podemos juzgar a la gente por lo que hicieron antes. Hay quienes en menos tiempo se portaron o se manifestaron a favor del autoritarismo y luego cambiaron y son reconocidos por haber cambiado. La política se hace con mujeres y hombres, no con santos. Y la política no es maniquea, no es de buenos y malos. La política tiene que ver con circunstancias. Hay gente, siempre lo planteo, aquí lo digo, muy reaccionaria. José Clemente Orozco, gran pintor, muralista, revolucionario, antes de ser consecuente, revolucionario, fue porfirista, antimaderista y cambió. Y hay un caso que, claro,
guardadas todas las proporciones, todas. Porque luego sacan de contexto, ¿no?, lo que digo. El caso de Monseñor Romero de El Salvador. Era un obispo conservador y se volvió un obispo en favor de los derechos humanos de su pueblo. Y por eso lo asesinaron. Y hoy es santo. Por eso hablo de guardadas todas las proporciones, ¿eh? Pero no es lo mismo. Claro, Bertolt Brecht decía, a ver, esto es el ideal. A ver si ponen a Bertolt Brecht, que decía que hay hombres que, a ver, lo ponemos y con eso terminamos. ¿El qué? Van a ser mujeres porque faltaron. Algún día le vamos a hacer un reconocimiento a ellos, ¿verdad? ¿Sí? Porque no crean que ensayamos, ¿eh? Ni hablamos, pero hacen cosas muy buenas. ¡Jesús! Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Es bellísimo, ¿eh? Para que no nos cansemos. Bueno, adiós, adiós.